característica porque tiene picos altos y picos bajos y todavía no estabiliza una manera de jugar. Todo eso es el contexto entonces para un juego que pinta bien. Patriotas Cali a continuación aquí en Win Sports. Ya volvemos. Adelantado, les ratificamos de la fecha 13 por compromisos internacionales del Deportivo Cali. Se le adelanta este compromiso para que pueda tener la tranquilidad de disputar la liga como tiene que ser. Señoras y señores, a la cancha los protagonistas. Ya viene el árbitro central Edilson Ariza, también Patriota de Boyacá y el Super Depor, el Super Deportivo Cali vestido de blanco, hermosa camiseta. Todo a través de Win Sports. Saltan a la cancha los protagonistas. Viene el protocolo y a divertirnos, a pasarla bien con el fútbol colombiano. El Deportivo Cali tendrá el estreno hoy de Francisco de Lorenzi, jugador de 21 años, argentino, que viene de Independiente. En Independiente no jugaba, pero estaba en Independiente. Y el Deportivo Cali le da salida hoy. Hará pareja con Daniel Rosero Valencia. Esa será la pareja de centrales del Deportivo Cali. Va a estar Carbonero de titular, Delgado por un lado, Velasco jugará, Rivera, ya los vamos a parar en el terreno de juego. Mojica por derecha, Andrade por izquierda. Del otro lado, un equipo que normalmente juega 4-4-2, por lo menos así recibe, aunque comienza jugando 4-3-3, el 3 del medio con Ezequiel Benavides, jugador argentino, como medio centro. Pero va variando dependiendo de las circunstancias. Ceremonia de protocolo.
lógica del compromiso, la formación de Patriotas que va a tener en el arco a Eder Chucks. El número 1, Israel Alba con el 22, Oscar Balanta. El 27, Miller Mosquera, el 16. Y Federico Arbeláez con el 24. Norbey Salazar, el 13. Ezequiel Benavide, 5. Kelvin Osorio, 13. Daniel Mantilla, el 20. John Freddy Salazar, 17. Brian Fernández, el número 9. El entrenador es Diego Corredor. En el equipo de Patriotas, que será local en esta ocasión. ¿Qué esquema van a utilizar para comenzar ahí? ¿Qué pinta el papel? ¿Sería un 4-4-2 tal vez? Ya veremos. Lo explicará Carlos Antonio en un rato. Y los suplentes son Alejandro Otero, Julián Millán, John Arias, Diego Gómez, Felipe Ávila, César Caicedo y David Castañeda, señores. Esa es la ficha técnica entonces del equipo local. Han designado para la justicia en esta oportunidad a Edilson Ariza como árbitro central. La asistencia de Cristian de la Cruz, Julio Sierra y Diego Flechas. Éxito, señores, que les vaya muy bien. Gran arbitraje les deseamos. Eso sí, que no los mencionemos más, por favor. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el Superdepor? Mientras veíamos el sorteo, en ese instante estaban los capitanes. Vemos a Camilo Vargas en la formación titular. Anderson Mojica, 24. Rosero, 4. De Lorenzi, el 2. Darwin Andrade, 27. Andrés Colorado, 25. Cristian Rivera, 16. Delgado, el 13. Carlos Carbonero va de titular hoy con el 11. Kevin Velasco, el número 33. Y el 9 para Juan Dineno, el Dinegol. Son los elegidos por Lucas Pusineri para esta oportunidad. ¿Qué van a utilizar? Lo de siempre, un 4-2-3-1 tal vez. Es lo que muestra habitualmente Lucas Pusineri. Y los suplentes: Pablo Mina, Gustavo Chará, Matías Cabrera, John Mosquera, Carlos Rodríguez, Andrés Arroyo y César Amaya. Lista la ficha técnica. Itaú, patrocinador de la pasión que llevas por dentro. Bueno, antes de que arranque el juego, alcanzamos a integrar a los compañeros en planta baja. Sheila García, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Información de Patriotas. Hola, Eduardo, Carlos, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Patriotas hoy con tres novedades importantes. En la parte de atrás, Oscar Balanta como defensor central. Y ya en el tridente de ataque aparece nuevamente John Freddy Salazar y Brian Fernández. Muy bien, ahí vemos el cuerpo técnico también del Deportivo Cali con Lucas Pusineri. A propósito del Cali, ¿qué detalles tiene el visitante Jaime Toscano? Buenas noches, bienvenido. Hola Eduardo, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, para Carlos y para todos los televidentes a esta hora en el canal que todos queremos. Cinco novedades con respecto al compromiso que disputó frente al conjunto de los Millonarios, el debut de Francisco de Lorenzi, además la incorporación de Cristian Rivera en lugar de Matías Cabrera, Didier Delgado, Carlos Carbonero y Kevin Velasco son las novedades. Muy bien, comienza el partido.